Buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más en vivo con mi adorable... Yo soy Tere Vale. Carlos Alarraque. Y hoy tenemos un invitado muy bien. Sí, hoy bueno, primero, bienvenidos invitado. A Valle no, de pero Lágrimas. Déjame decir una cosa. Estoy muy enojada, Carlos. ¿Por qué tan temprano? Porque te mencionaron a ti en la mañanera, porque salió el logo de Atypical, porque hablaron de ti y no hablaron de mí. O sea, digo, me parece un desaire. O sea, no la hago, Carlos, no la hago. Yo te diría que lo único que me molestó del presidente, le agradecí, en desayunando, le agradecí mucho que la referencia hacia nosotros de hablar 8 minutos, pero ¿sabes qué hizo? Ni pidió lana para nosotros. ¡Qué barbaridad! Ni pidió suscripciones. ¡Qué barbaridad! Me parece fatal. Y está invitado a desayunar. Anda, a desayunando. ¿Tú crees que venga contigo? No creo, pero yo ya lo invité. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La próxima vez que hable de ti, si no habla de mí, yo realmente me voy a ofender. No he alcanzado ese nivel. Me siento muy frustrada, como de segunda, ¿me entiendes? Y eso de que no pida para los superchats, me parece una code... Con a lo mejor se le olvidó. Pues hay que decirle. O a lo mejor nos da una lana del Tren Maya, ¿verdad, Antonio Atolini? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos Tere? Bien, hola, bienvenido. Antonio. Saludos a la el audiencia. El valiente Antonio Atolini que aceptó venir aquí a Atypical. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Te agradecemos mucho que vengas. Muchas gracias. Y en efecto ha de ser una terrible falta para el presidente, que además sabe muy bien de las redes, no pedir las suscripciones ni las contribuciones sí. Claro, al Superchat. Sí, sí, claro. La próxima vez que se mencione cualquier canal de YouTube, ahora sí que partan y recompartan. No, cualquiera. No, perdóname, pero discúlpame. Bueno. Puede ser el de Carlos o el Rapidín. Y fuera Rapidín. De eso, nada. Y aquí en Atypical, ahora sí que como dicen aquí, partan y recompartan el video para que más se suscriban y las contribuciones muchas lleguen. Gracias. No, hombre, de nada. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Oye, ¿y por qué viniste? O sea, de veras, no entiendo. No, francamente te voy a decir, nunca rechazo una invitación, ajá, así sea de Palacio Nacional o de unos estudiantes de sexto semestre de preparatoria, claro. Así ha sido siempre, como que nosotros, tengan el... No, aquí hay un nivel casi de Palacio Nacional. ¿Cómo? Casi, no, muy no, cerca. No, es no es una convocatoria de primera. Y la verdad es que creo que es muy interesante plantear una conversación con lo que esta comunidad ha construido, que creo, intuyo, aunque podría estar equivocado, difícilmente tenemos... puentes de comunicación entre lo que nosotros pensamos, decimos y hablamos, y lo que aquí se dice, piensa y se habla. Entonces, creo que es muy interesante, muy padre, y además, pues estar con Carlos y con Tere, la verdad es que sí tiene su nivel. Exacto. Y aquí viene, y la verdad es que muy bien, muy padre, muy bien. Queda cerca, cafecito, conversación, buen clima, amigos de producción, todo muy bien. Oye, pues sí, es valiente. Yo le tengo la primera claro, pregunta. Valiente. ¿Por qué un chavo de la Ibero? No, del ITAM. Del ITAM. Del ITAM. Claro. ¿Qué tienes? ¿Por qué te metiste a Morena? ¿Qué le viste a Morena? Neta, pero neta. Fíjate que soy de lo que entre mis amigos y yo decimos la reserva patriótica del ITAM. Somos pocos, pero benditos. Y lo que creo que tiene Morena, pero principalmente lo que tiene el presidente López Obrador, es una cuestión que quizá no muchas veces se dice, pero que aquí puede ser relevante. Yo tengo 31 años. Lo que marca mi generación, o la forma en la que crecimos y con el paisaje urbano, la discusión pública y los referentes que tuvimos, pues fue la guerra contra el narco. A ver, para ponerte en contexto, cuando es el desafuero de Andrés Manuel, yo tengo 15 años. 2005, 2006, yo tengo 15 años, estoy en el primer año de prepa. Y ese es lo que yo diría o marcaría en mi vida como el despertar político. Yo a los 15 años estoy viviendo el desafuero. Obviamente muchas personas en otro momento podrán decir, no, pues ya a los 15 años viví el levantamiento zapatista, viví el fraude del 88, viví el halconazo, muchos otros hitos. El mío, la generación en la que yo formo parte es el desafuero. Entonces la figura de Andrés Manuel siempre estuvo presente, con sus altibajos, claroscuros, fue jefe de gobierno, después candidato presidencial, líder social. Y a mí me toca, la tercera es la vencida en la universidad, o sea, 2012-2018, ya terminando la universidad, yo tenía 22 años en 2012, y lo que voy viendo es que la forma en la que hemos estudiado, visto y entendido el país, no diría el mundo, pero el país, no terminaba por alcanzar a explicar, y lo digo en términos de lo que el ITAM o la visión institucionalista da,
no termina por explicar por qué las cosas son como son y no de otra manera. Fundamentalmente una que yo creo que no se ha logrado explicar con contundencia. ¿Por qué Andrés Manuel saca 15 millones de votos en 2006? ¿Por qué en 2012 saca 16 millones de votos? ¿Por qué? Y en 2018, 31. ¿Qué está pasando en la gente? Que muchos de ellos incluso votaron por PAN y el PRI en otras ocasiones, que en 2018 algo del presidente Andrés Manuel, en ese momento candidato, líder social, convocó y logró esta mayoría. No. Y yo veo que ahí hay muchos más intereses. Te explico de marketing. No. No creo que fue marketing. Él tuvo sus 15 millones de voto duro, seguro. Y los 16 millones que votaron por él fue voto de castigo al PRI y al PAN. No, para que estés relajado. No, ¿sí? Creo. No, bueno, hicimos encuestas. Pues sí. Bueno, pero que no importa, porque ahorita ya no tiene los 31 ni de broma. Yo creo que sí. Es que ahí es donde está, digamos, la diferencia. Pensar que podemos catalogar con un común mínimo denominador a 16 millones de personas, simplemente por decir, era gente enojada, iracunda, que estaba buscando castigar al PRI y al PAN, entonces lo único que les quedó fue votar por Andrés Manuel, quizá en algún plano. Es cierto, no lo niego, por supuesto que había un hartazgo. Pero fue su conocimiento, ¿no? Porque yo escuchaba ayer, estuve viendo tus videos, quería conocerte más. Claro, te gracias. Pues que tú dices que Andrés Manuel López Obrador es asombrosamente culto, ¿no? Sí lo es. O sea, es un hombre muy culto. Doño. Es un tipo que tiene una sofisticación. Es bueno, es lo que derrama. Sí. No, sofisticación, lo es. Lo que te viene siendo, sí. Claro, es que el presidente tiene un tono y una narrativa distinta que no responde a la visión aristocrática de élite. Claro, como los detentes, ¿no? O sea, como los detentes. Ese es un detalle. Un pequeño detalle. En estricto sentido, yo en lo personal tampoco estaba de acuerdo. ¿Cómo? No, yo creo que Antonio, en ese momento... Qué bueno que estás diciendo eso, porque sí, ¿sabes yo qué pensaba? Acusarte con tu abuelita. No. Porque yo creo que ese remedio que tiene el presidente, que es un arma secreta, o sea, para los narcos, para los delincuentes, te lo voy a leer textual. Dice, mamacita sufriendo por sus hijos. Sus hijos andan detenidos. Aportarnos todos bien. Fíjate, los voy a acusar con sus mamás y con sus abuelos. Hay que darles unos buenos jalones de oreja y sus zapes. Esa es la política de un estadista para combatir al crimen organizado. No. O sea, sí me parece de un hombre muy culto. Tere, creo que reduces al absurdo una declaración que tiene son un sentido. Son palabras de tu líder espiritual. No, y el presidente de todos los mexicanos. A ver, pues el no presidente. Parece, no, no parece, no, ¿eh? No de todos. No, claro que lo es. O sea, él, no digo, pero constitucionalmente él no quiere. Pues sí. O sea, digamos, pero pensar... Somos, mira, ahorita el 50 lo odia y el 50 lo adora. Bueno, yo tengo otros datos. Ahora sí que, no, pues como sí. Dice el clásico. Pero yo lo que creo... ¿Que 50 es mucho? No, yo creo que tiene otra relación de pero otra no correlación quiere ser de fuerzas. Presidente pero este, de todos los mexicanos. Esta conversación da sí. Pie a justo el punto fundamental sobre el que creo que la discusión pública se ha atorado. Descartar al presidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo y un hombre que tiene los votos que lo llevaron a ganar, como un, son mis palabras, no las suyas, un okay. Simplón ranchero. No, no, nadie ha dicho eso. Permítanme. Toño lo está diciendo. Son mis palabras, no lo ha dicho nadie. Sí, sí. Un simplón ranchero venido a más, que no conoce, que no entiende, porque, y esta es generalmente una estrategia con la que se construye este argumento, tomamos ciertas declaraciones. Aisladas, las construimos en un argumento, decimos, mira, es que así habla. Y lo llevamos al extremo de suponer que esa es la política de seguridad. Pero, a ver, Antonio, no lo es, por digo, supuesto. Perdóname, pero tú eres un hombre ilustrado, estudiaste en el ITAM, eres un politólogo, me parece un hombre de veras pues que normal. Tiene una formación. No, un hombre normal. No, otro punto tiene a mi favor, formación. Ahorita vamos a hablar. Yo quisiera que me digas, ¿en qué contexto se combate el crimen organizado acusando a los delincuentes con sus mamás o con sus abuelas, cuando el país se cae a pedazos por el crimen organizado? Dime nada más en qué contexto claro. Eso es válido para el presidente de la 15ª economía del planeta. Claro. ¿Cómo? Requiero 90 segundos, que me permitas sí, nada más claro. Terminar eso. El presidente apela a atender las... Y vamos a... En este caso en particular, ahorita vamos a otros más. Que además, ahorita dijeron una cosa que me resulta muy interesante. El presidente apela a entender la violencia como una
manifestación última de degradación social. Es decir, la gente que va y mata, que le quita la vida a alguien más, ya entiende esto como un lenguaje de convivencia. Tan grosero. ¿Cómo un lenguaje de convivencia? Es la forma con la que te das a entender a resolver problemas. La violencia es un mecanismo de gobernabilidad. Es la ley de la plata o plomo. Nosotros, los que estamos aquí y los que somos demócratas, pensamos que la ley del Estado de Derecho nos conviene más. Suponer que la ley puede dirimir nuestros problemas porque en el futuro vamos a estar mejor. La ley de la plata o plomo, el no me cumples, te mato, también tiene una forma de organización. Pero no es no me cumples, te mato. Hay leyes, ¿no? O sea, hay una cosa en la que dimensión se llama, criminal. Que se llama constitución. Sí, sí, sí. Leyes que tienen que ver pero con. Pero hablo del penal, fenómeno como es. No, no. No como nos gustaría que fuera. ¿Tú crees que es binaria la administración de justicia? Nada más, o sea, no. Ni me estoy metiendo en eso. O te doy dinero. Ni me estoy metiendo entonces, en eso. ¿Cómo es? Apelo a ofrecerte, si te convence y la intuición es suficiente, a ver la violencia con una lógica, que claro, hay ciertas manifestaciones barbáricas e irracionales que simplemente son eso, descartadas por completo. ¿Y cuál pero es la violencia. De la violencia, explica. La ley yo de soy la plata o pluma. Correcto, ¿sí? La ley de la plata o pluma. Híjole, ojalá fuera así de fácil. Espérame, Tere, déjame terminar el argumento, claro, y ahorita lo discutimos. Sí. El mecanismo de gobernabilidad que ofrece la delincuencia organizada, de la plata o plomo, uno de los tantos, lo podemos discutir, apela a que ante los vacíos de Estado, el orden social y simbólico que puede dar nuestra idea de Estado de Derecho, queda al vaivén de lo que hombres y mujeres, capos, líderes, terratenientes, decidan y hagan siempre con la violencia de frente. Aunado a eso, el presidente apela siempre a decir, la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Y es cierto, con la precariedad de las pensiones, con la informalidad y con la condición que tenemos en el mercado laboral, la familia es el núcleo social con el que alguien que pierde el empleo, se enferma o necesita de apoyo, se ve atendido. Justo en contra de lo que dice el presidente, estás criminalizando la pobreza. No, o sea, según tú, la carencia, no, el hambre... No he dicho nada de eso. Lo acabas de decir, no. Antonio. Estoy hablando de una dimensión social distinta a la urbana, sofisticada, de capital, altamente educada, sobre la que estamos puestos. No te quieren mucho en las redes. No, bueno, saludos. Te están madriando. No pasa nada, estoy acostumbrado. Y a nosotros también por invitarte. Déjame terminar el argumento. Es abierto el canal. Les digo una cosa, qué padre, de veras, lo digo en serio, que haya venido Antonio. ¿Sí? Porque me parece que solo un hombre seguro viene y debate. Claro. Y estamos en eso, pero no se asusten. No, y además son argumentos. Era lo que decíamos de al principio. Estoy tratando de llegar a una audiencia que difícilmente podría llegar con los medios tradicionales a los que cuento, como ustedes también con los míos. Perfecto. Además, de eso se trata. Considerar que la lógica familiar ante el vacío de Estado y al vacío comunitario da cuenta de las responsabilidades individuales podrá ser una simplificación. Si oye, se Antonio, ve así, de veras, nada más. No te la creo que seas politólogo. No. Digo, esto que decía este chico Tere, Weber, de que el Estado tiene el monopolio de la violencia, sí lo recuerdas, seguro lo estudiaste. ¿No crees en eso? O sea, el Estado no tiene el monopolio de la violencia. Es como Game of Thrones, nuestra vida. O sea, yo me enojo y luego me acusan con mi abuelita porque maté a un señor. O sea, ¿de veras crees en eso, Antonio? Te lo pregunto. No es cuestión de fe. Ser humano a sí, ser Tere, humano. Que quede claro, lo que estamos haciendo es analizar al país que tenemos y que nos dejaron una serie de gobiernos. Oye, sí, pero yo no quiero seguir en este país así, claro, lo que quiero es que haya no seguridad. No estamos en la dimensión de lo que debemos o aspiramos. Hoy estamos, al menos en este momento, discutiendo por qué el presidente está viendo... Déjame interrumpirte. El vacío de Estado hoy que en el la país mañanera, tiene. Por culpa de él. Hoy en la mañanera salimos chingón. Este Rich... Ve la madriza que le puso a Sandra Cuevas. Sí, vi el video. ¿Allá lo viste? Sí, lo vi. Lo voy a poner por si adelante, el público no lo ha visto. Corre videotape. Ponle este, Rich. Bueno, mientras, córrelo, sí, tú dime. Pero miren, esto es, y miren quién está ahí. Ya no sabía que el entrevistador. Sí. A ver. Incluso de la industria restaurantera van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen
a donde ustedes deseen. Quiero que a sus hijos les vaya bien. Quiero que a la familia les vaya bien. Y una parte importante, pues son todos aquellos que vienen a invertir. Entonces van a tener acompañamiento directo y van a tener todo de mi parte, de mi parte me refiero a todo lo jurídico, todo lo que se pueda hacer, lo vamos a llevar a cabo para que nos vaya bien a todos. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Eso es. Abraham, pero pon lo que dice López Obrador, claro. Rich. Para ver si Antonio está de acuerdo. Que un minuto, dicen que... Sacaron el cobre, ¿no? Dicen. No, lo que pasaba es que criticaba a Sandra porque dijo lo que dijo, que quiere generar empleos. Una pregunta, pero dime neta, por favor, Toño. Chile. En el gobierno de López Obrador, en los primeros 3 años, con Calderón a 3 años, Andrés ya duplicó los asesinatos. En el de Enrique, triplicó. Somos el somos el cuarto antes del último de 137 países que ya bajamos en corrupción. Uh-huh. O sea, somos el país occidental más corrupto. No ha acabado con la corrupción, ni tú lo sabes. Quitó las vacunas a los niños, que se han muerto 1.700 niños oficialmente. 600.000 seres humanos muertos por el COVID, que si se hubieran tratado bien, la muerte sería menos 200.000, números cerrados, dichos por la Organización Mundial de la Salud. No viaja, no tiene relaciones con el mundo. Tú eres gente normal. ¿Por qué sigues en ese pinche 4T y Morena? No mames. Pero te das cuenta algo, Carlos, cómo ciertos rasgos de clase, de personalidad, de gesticulación, hasta de historia personal, me abre la puerta contigo bajo el parámetro que dices de persona normal. Sí. ¿Y entonces qué? ¿El presidente y sus seguidores son extraterrestres? No, el presidente es anormal. El presidente es anormal. Él sigue de líder político, no de presidente. Exacto. Es que la normalidad es el promedio, ¿verdad? Desde el punto de vista estadístico. ¿Y cuál sería, apelando incluso a una definición meramente procedimental de la normalidad, que a mí me gusta más la aproximación sociológica, pero estadísticamente, ¿cuál es la persona normal en este país? La media. La media, yo creo, claro. No asesina, trabaja, educa a sus hijos, gente honesta, no corrupta, y no hay pedo. Ah, entonces no somos eso. No. La media en este país es un hombre o mujer de más o menos 29 años, que no terminó la secundaria, que tiene 1 o 2 hijos, que además vive compartido con otras 2 o 3 personas, generalmente tutores, puede ser madre, padre o incluso abuelos, que viven en una comunidad rural y que perciben por ingresos de hogar no más de 10,000 pesos. Que viven en una comunidad rural. Por favor, hazme un favor. Antonio, de veras. No, Soño, este no es un país humanizado. Ve hoy desayunando, vino el doctor Narro. Okay. Okay, por favor, velo. Por primera vez en la época de Peña Nieto, que él era el secretario de Salud, está sentado. 52% de los 350,000 estudiantes que están en la UNAM están por primera vez a nivel familiar en la universidad. Sí. 52%. Uh-huh. Y aquí hay decrecimiento. O sea, no mames, está de la chingada el país. Está muy, muy mal y me llama la atención cómo no renuncias a Morena y a la 4T cuando es una nomás, mamada y ya. O sea, nomás, no vamos a crecer. Nomás, dame chance de datos, hablemos de datos duros, ¿sí? Claro. Hay 4 millones más de pobres. A partir de la llegada del presidente López Obrador, hay 4 millones más de pobres. Segundo, el Producto Interno Bruto, que ya sé que a las personas que nos están escuchando a lo mejor no les importa, pero tú sí sabes de qué te estoy hablando, pues realmente el crecimiento... Ayer justamente se anunció una caída en el mes de agosto de 1.6%. El presidente López Obrador ya traía una depresión, digamos, económica antes de la pandemia, porque había crecido 0.1% el PIB.
Correcto. Claro, con la pandemia todo se agudizó y llegamos a menos 8.5%. Se piensa que quizás en el 2024 lleguemos al Producto Interno Bruto que tanto despreciábamos en la época de Peña Nieto. En cuanto a corrupción, estamos peor. Tenemos 100,000 muertos además por el crimen organizado. De veras, a lo que se refiere, yo entiendo muy bien a Carlos, en que eres una persona normal, es que sí hay un fenómeno, digamos, como de seguimiento fanático de un personaje, aunque los datos no sean los que queremos. Porque yo te voy a decir una cosa, yo como mexicana quiero que le vaya muy bien a López Obrador. Yo no quiero que le vaya mal, le deseo lo mejor, porque si a él le va bien, nos va bien a todos, a ti, a Carlos, a mí, a todos. Entonces, hay una diferencia, la última, nada más porque ahorita me acuerdo de memoria. Ahí les va, porque esto es neta. Vallarta está construyendo 8 puertas más de aeropuerto, lo cual con la Terminal 1 y la Terminal 2 suman 16. Vallarta. Cancún tiene 54 puertas. 54, que está cabrón. Aeropuerto Ciudad de México, Terminal 1, Terminal 2, 66 pistas, 33 y 33. Puertas, ¿no? Tiene puertas, más, ¿no? Sí, puertas, sí, puertas, puertas. No, tiene más, ¿no? No, hijo, 66. ¿No tiene hasta un 80? No, 33, 30, no, 33, 33. Ok. Terminal 1, 2. Son idénticas, 33, 33. Okay. Luego, ¿quién más me falta? Cancún, Ciudad de México. Ok. Felipe Ángeles, 14. ¿Para qué chingados queremos Felipe Ángeles? Ah, perdón. Y ahí viene. Nuevo aeropuerto de Texcoco, que iba a ser un hub para hacer la puerta al mundo, era de 164 puertas. 134. ¿Qué te dice todo esto? Cuando íbamos al 35% ya de la construcción, cuando dijo que quita la porque olvídate de la mamada de la encuesta, que es una mamada. Cuando él dijo, hay corrupción, no ha metido a uno a la cárcel porque no había corrupción. Entonces, ¿qué te dice de un ser humano que cambia 134 puertas para que seamos la puerta del mundo y le demos en la madre a Estados Unidos y a Sudamérica para que entremos al mundo por 14 pinches puertas en allá en donde esté, en Santa Lucía? Debería salir corriendo y decir, puta, qué pendejos son y ya no voy a ser más que independiente. O a pregunto, lo mejor tú también estás en un estadio, digamos, de misticidad y admiración irracional al presidente. Es que, Bétere, ¿cómo la discusión ¿no? política con detractores o u opositores muy nosotros digno? Nosotros somos opositores. Claro, sí. Y está bien. Y de hecho, de eso se trata una república. Si no, claro, sería una dictadura, si todos pensamos claro, igual. Claro. La forma de confrontar al argumento o al interlocutor que tiene un argumento es a partir de un argumento psicologista, como si yo estuviera en un trance hipnótico. Y yo, por decir la persona que estamos aquí, o sea, no lo tomo datos, personal. Te dimos datos. Sí, sí, pero este argumento psicologista de que si tú no ves lo mismo que yo, que existe, lo que han dado son datos, sí, en efecto. Hechos, son hechos. Son números. Son netas. Las matemáticas no tienen ideología, Antonio. Sí, pero yo siempre digo que los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Sí. Claro. Sí. Entonces, si tú presentas una serie de números que son datos, agarraste, contaste las puertas, sumaste y dijiste Puerto Vallarta, Cancún, México, muy bien. Y presentamos ese argumento y lo vamos sumando. Y además abonamos a esa discusión. Es que si tú no ves con la misma prioridad que se vale. Yo veo que ustedes tienen de absoluta prioridad el argumento de conexión al mundo, sí, el de la razón, de la no razón. Sé, no. Porque generan una más empleos, puede ser. No, neta, no es puede ser. Ayúdame nada más a suponer que hay una visión distinta. Supongamos, de la misma manera que yo reconozco que a los opositores del presidente hay que reconocerles el lugar que tienen, porque la república así se construye y mejora, ayúdenme conmigo, porque ahora estoy, digamos, 2-1. Aquí yo soy el opositor al mainstream, ¿no? Asumamos nada más, ni siquiera nos metamos en la discusión de números concretos. Asumamos que hay una visión distinta de las cosas, en las muchas que me han presentado.
Oye, pero... Espérame, termino aquí. No lo interrumpa. La discusión de este lado hacia acá, uh-huh, aquí es descartada, muy curiosamente y de manera general, por argumentos psicologistas de tienes que estar mal de la cabeza de alguna forma porque no ves con la misma prioridad que yo estos argumentos. Espérame. ¿Podría ser posible que lo que nosotros estamos viendo, por más normal que les parezca, que yo estudié, uh-huh, en el ITAM, soy ciencia politólogo, soy hombre de mundo, lo que ustedes quieran y manden, que yo he reconocido, y no solo reconocido, sino asumido como propia, la militancia política a otra manera igual de legítima de ver las cosas, que se resume además a lo que el presidente siempre nos prometió? Por el bien de todos. Oye, ¿y por qué esto? Primero que... debemos poner a los pobres, a ver, Antonio, y a las pobres. Se lo cumplió. Esto que acabas de decir, ¿por qué no se lo dices al presidente? Que cabe la posibilidad de que él no tenga la razón absoluta. Bueno, que cabe la posibilidad de que el otro. Sí, no, no, tenga... claro. ¿Por qué no se lo dices? Pero claro, señor, a ver, presidente, pero aquí por tiene usted a un señor que piensa que, señor, la diversidad de pensamiento, claro, vale. Porque eso fortalece, pero, la, Tere, democracia. Por supuesto. Sí, pero resulta que si pero yo no fuimos a elecciones. Perdóname, Antonio. Si yo no pienso como el presidente, entonces soy chayotera, conservadora, neoliberal. Cuando el no, presidente. Fifí, desde luego. ¿Por qué el presidente no quiere gobernar ya sabía para todos? Que probablemente ¿por qué llegaba no este argumento? Entiende? Sí, ¿por qué no entiende que la diversidad se vale, como tú, claro, lo estás diciendo? Nada más te que digo que... Que quepa esa posibilidad. El también presidente opera en una razón de Estado, en la siguiente lógica. Oye, pero es que la eso es razón como de Luis que... XIV. No, no, no. Una razón de Estado. ¡Claro! Porque pero él es una razón el pueblo. De Estado. No, no. Él es el presidente de una república federal. Esa es la razón de Estado, es porque es pueblo, lo que tenemos. Y ya no se debe no, a no, él. No, 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 no. Pero si lo ha dicho, dame un Antonio. Segundo, dame un segundo. La razón de Estado, claro... ¿Lo dijo Luis XIV? ¿Tú estás hablando de un autocrático rey sol? No, momento. No, lo dijo Andrés Manuel López, sí, Obrador. Pero la razón de Estado en México, una república democrática y federal, pasa por elecciones. Y el partido del presidente, porque somos una democracia de partidos, claro, fue a la elección y ganó cierta representación, como también el PAN, por PRI, el PRD, el Verde, sin duda, cierta representación. Sin duda. Y sobre esa representación, nadie discute eso. Pero esta idea de que el presidente no logra ver que hay diferencias, no, claro que sí. No, solamente solo los que él... autócratas no logran verlo. Claro, porque él no te es voy en a decir este una caso. Cosa. A la oposición se le da un lugar en una democracia. El lugar que se llenan cabildea, con votos. Se buscan consensos. Pero el lugar, sí, que nada tienen más los que votos. No hay sociedad, no, civil aquí también. No hay eso. Bueno, hablando de la oposición partidista, por supuesto la sociedad civil tiene un lugar, no por la elección, pero el asunto es, Tere, qué bueno que lo mencionas, es que el acuerdo partidista con el que se construyó lo que llamábamos el mito de la transición, es que el partido hegemónico de Estado, el PRI, que en 1997 pierde por primera vez la mayoría legislativa, se legisló como una cortesía política, no se legisló, digamos, se incorporó a la Cámara de Diputados con una cortesía política, el que las tres fuerzas, PRI, PAN y PRD, tuvieran un lugar primigenio en la toma de decisiones, particularmente en las Cámaras de Diputados, en una cosa muy concreta. Por ejemplo, se rotaban la Junta de Coordinación Política. Ahí estaba Andrés Le tocaba, Manuel, porque Andrés Manuel no, Andrés era del Manuel, PRD. Andrés ah, Manuel no, nunca sí, fue disculpa. Diputado. No, llama claro, de nunca la quiso ser diputado. No, él era líder social. Tuvo un puesto ejecutivo muy importante. Sí, como jefe de gobierno. Terminó la más larga. Pero ya me aburrieron los dos, carajo. Yo hice una pregunta demasiado fácil. Con los números que dije, no. Que además, si quieres, te agrego lo de las vacunas, te agrego lo que de los quitó. Medicamentos. Bueno, no, además te agrego que quitó solidaridad para meter una mamada que no ha terminado. Te agrego que hizo universidades que parecen changarros, ni maestros tienen. O sea, son hechos. Ahora, sí, tú eres normal. Por favor, hazme un favor. Trata de quitarte un segundo la camiseta de Morena. Trata. ¿No es una chingadera? Neta. No, es que ese es el asunto. Pareciera que es una impronta, pareciera que es postura, parecía que alguien que cree realmente en un proyecto que tiene prioridades distintas, por ponerlo en el más mínima diferencia, tiene prioridades distintas, tiene que estar loco.
y no, y otra vez. Yo no dije que está loco. Sí lo han dicho de manera implícita. No, perdóname, yo no creo que esté loco. No, estoy hablando de mí. Yo creo que es un gran animal político. No, estoy hablando de la forma en la que el militante que cree en un proyecto en este sentido tiene que estar equivocado en sus prioridades o irracional. El asunto es que además es bien difícil para la persona que trata de explicar una visión de país distinta, porque aquí lo que está sucediendo, y por eso vamos de tema en tema, es que la lista de temas que se presentan siempre son anti la política que se está presentando. Entonces es bien difícil tratar de justificar con el contexto en el que se está dando, porque además no solo soy militante, estoy cerca a las decisiones de gobierno. Yo trabajé en el IMSS durante un año, fui director de vinculación internacional, entonces conozco un poco más de lo que en la media podría decir, y me llama siempre a entrar al debate. Pero empezamos con la institución de seguridad social de la familia, luego fuimos a la delincuencia, luego estamos en el aeropuerto, luego vamos a entrar al Tren Maya, luego vamos a estar ahorita hablando de N cantidad de cosas. Claro, no es una conferencia. Pero lo que parece es un martilleo, es que no he terminado una sola idea, porque el martilleo es, estoy en contra de lo que hace el presidente, porque no está haciendo lo que yo creo que es conveniente. ¿Qué se vale? A ver, todo el mundo habla desde una posición particular. No, yo no digo que se vaya para nada. No, se vale. Ah, se vale. Se vale decir, además, yo creo que este es mi orden de prioridades y tendré que hacerlo. Antonio, nosotros tenemos una visión distinta. No tienen ideología. ¿Cómo de veras, demonios cuando no? Hay, cuando el INEGI demuestra, el INEGI, no te estoy dando datos de una organización social satanizada. Cuando el INEGI dice... cuenta pobres. Sí, exacto. No. Cuando el INEGI dice que hay 4 millones más de pobres... ¿Por qué razón hay? ¿Por qué? Explícame. ¿Por qué? ¿Conoces alguna forma de generar riqueza, empleo, que no sea a través de la inversión? O sea, el asistencialismo genera empleo, genera movilidad social. Sí es bien importante que para poder abatir la desigualdad y la pobreza haya crecimiento económico. No es lo más importante, no alcanza con solo crecimiento económico, pero sin él, muy difícil. Tienes toda la razón. ¿Por qué no apoya al sector privado cuando...? Yo no creo que esté peleado con el sector privado. No, yo creo que lo odia, que es diferente. FEMSA, Bimbo. Pero sí. ¿Y por qué razón está peleado con FEMSA, Bimbo, o Alfa, o Bancomer, o Grupo Salinas? Explícanos tú. ¿En qué punto fundamental? Porque acabas de decir además exactamente tres adversarios políticos de este gobierno. ¿Por qué razón? Oxo, adversario político. Claro, le vale madre el hombre, por Dios. Porque no pagan impuestos. Pero eso es falso. No, sí es muy falso. No, falso, ¿cómo no? Claro que no. Han eludido. Roberto Campa, el director de Relaciones Corporativas de FEMSA. Exactamente. Nada más salió a declarar, señor presidente, dos cosas. Ya pagamos 17 mil millones de pesos de impuestos, 17 mil del año pasado, y tenemos más y generamos más empleos que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad juntas. Claro. ¿Hay que tratarlos así a Oxxo? Digo, a FEMSA, perdón. Creo que en el caso concreto y particular, muchos empresarios confundieron derechos con privilegios. Es que la cárcel no lo resuelve. También, punto y aparte, yo no soy partidario de meter a la gente a la cárcel. Yo tampoco. Es que lo que estás diciendo sí es algo, perdón, pero muy complicado. ¿La cárcel crees que resuelve los problemas de la convivencia social? El presidente cree que sí, porque se chingó a Rosario Robles. Sí creo, porque hay una ley que hay que respetar, claro, que tiene que estar por encima de lo que yo creo. La ley no es discrecional. Adelante. No es, híjole, pues a mí como Carlos me cae bien, pues no tiene que ir a la cárcel. No hablo de discrecionalidad sobre quién sí, quién no. Entonces, ¿de qué hablas? Creo que la cárcel. Permíteme nada más. El presidente acusa de corrupto a la industria farmacéutica, a los constructores del aeropuerto de Texcoco. Sí, no hay una demanda. ¿Dónde están esos corruptos? Yo quiero verlos. Me daría tranquilidad saber que el presidente... Se inhabilitaron a 4 farmacéuticas, Maipo, Stendhal, tienen problemas con PISA. O sea, no, pero farmacéuticas no hablo de transnacionales. Yo quiero un juicio con debido proceso, ¿verdad? No, va a haber un juicio televisado. Corruptos. No, televisado no. Oye, pues no estoy loca. O sea, no. Televisado no. Lo que quiero es una fiscalía independiente. ¿Qué hay? Bueno, sí, Antonio, de veras me pareces un cuate muy inteligente. Si el resultado de la fiscalía lo discutimos, estaré de tu lado. Lo que decía Carlos de Rosario, y Lozoya, es el fiscal carnal, por favor. Solo, si tú discutes conmigo los resultados de la fiscalía, muy probablemente tú y yo estemos de acuerdo.
La Fiscalía creo que ha estado muy por debajo de lo que uno esperaría de opositores y partidarios. Yo lo creo, yo realmente lo creo. Solo que, si me dices, no es independiente, bueno, yo te diría sí, sí es, en la forma. Oye, ¿eso ha servido para lograr la justicia que necesitamos y el alarde que se ha hecho de combatir la gran corrupción? Yo creo que no. Y tú quería y estaríamos alargar de acuerdo. El periodo de Saldívar 2 años. ¿Mande? Quería alargar el periodo de Saldívar bueno, 2 años. Ya no se alargó. Y sí, porque dijeron los magistrados, ni madres. Pues sí. Sí, no, pero él quería, ¿con qué objeto? De consolidar su pinche programa. Ahora, no. Hablemos 30 segundos de Rosario Robles. Adelante. El juez este que no le permitió la salida, uh-huh, cuando 4 jueces dijeron no tiene razón para estar en su casa, ¿sabes lo que dijo este pinche juez? Sí, lo de una cuenta, ¿no? De 2,000 pesos. Que... No, eso es una mamada que también la dijo, no. Dijo que porque ella declaró 2 casas que no las tiene... Uh-huh. Es muy peligrosa porque se puede ir. O sea, en lugar de decirle, señora, deme su pinche pasaporte y lárguese, sí, no, se quede en la cárcel. Sí, es una chingadera. ¿Por qué nadie de Morena, nadie ha salido a decir, pinche juez, usted es una mierda, saque a Rosario Robles? ¿Por qué? Que son injusticias, como te dije, lo del aeropuerto. O sea, hay hechos, ya no matemáticos, son hechos y nadie hace nada. Ustedes están muy cómodos. Rosario Robles no tenía que estar como el senador, ex senador del PAN. Lavalle Mauri, que está en prisión. No te encabrona. Neta, no te encabrona. Mira. Neta, nada más, ¿es un sí o no? No. Ok. Ya está muy claro el pedo. Pues no, okay. O sea, así como sí, encabronarme... Teresa no, sigue preguntando. Sí, pues sí, no, así como encabronarme porque Rosario Robles está en la cárcel, es, no. No, porque la Lili... ¿Te parece bien la prisión preventiva? Espérame. La prisión preventiva oficiosa... Espérame, ¿por qué, Toño, no te encabrona? Mira, de entrada, porque la discusión política de considerar a Rosario Robles una víctima de las circunstancias... Que lo es... Y además inyectado por un argumento, válido o no, pero que me distancia un poco de la discusión, de que hay misoginia en el caso de Rosario. Permíteme. Digo, yo nada más pienso que lo que se debe de hacer es cumplir la ley. Sí. El presidente ha dicho que exacto, nadie por encima de la ley. Uh-huh. La ley dice que una persona que está acusada por una falta administrativa, porque eso es por lo que está acusada Rosario Robles... No. Sí. No hay... Perdóname. Según yo, responsabilidad penal. Claro que no. Esa es una falta administrativa que no tiene ninguna sanción penal. Hasta ahorita. No me digas... A ver, yo es que me se le acusa de un desvío de fondos de 7,600 millones de pesos. Perdóname, ella no está acusada de eso. Documéntate ¿De veras. ¿De qué está acusada entonces? De una falta administrativa que fue no avisar a sus superiores. ¿Y esa falta administrativa? ¿Y su superior al presidente? Su superior al presidente. ¿Y esa falta administrativa? Pero la ley dice que es una falta administrativa. ¿Y esa falta administrativa no implica cárcel? Claro. Mira, ahora, la prisión preventiva oficiosa... Déjame nomás terminar. 2 años de prisión preventiva, la ley, y esto así es, Antonio, que un abogado lo confirme, la ley dice que más de 2 años de prisión preventiva no pueden darse en nuestro país sin que haya un juicio. Sí. Ella tiene más de 2 años en prisión preventiva. ¿Qué va a pasar entonces? Pero, ay, perdóname, no digas, estuviste 5 años. Sea, aquí, ¿dónde están los corruptos? La ley... De Ensenada de la Cervecería. ¿Dónde están los corruptos de del aeropuerto? No hay. A ver, cambio el tema. ¿Qué te pareció la consulta del aeropuerto? Y los lugares donde... Pues nada más contéstame. Espérame. Como ciudadano. ¿Qué te pareció esa momento. Pinche consulta? Porfa, nada más porfa. Un momento. ¿Se dan cuenta cómo saltamos? Sí, porque no, vienen saltamos. A la memoria, pero es de, la claro. esencia es la misma, Toño. La esencia es la misma. La racionalidad misma. De este gobierno no se comparte por ustedes. Pero no pasa nada, no tiene por qué ser. No. Yo nomás te pregunto por la ley. A mí no me importa si es me que cae la ley bien no o es me química, cae mal. Tere. No, perdón. No es química, Antonio. Tere. No puedes decir Tere. Eso porque me asusto. La ley no es un balance no, de moles perdóname. Sobre la valencia de los elementos que da un resultado inexorable.
La ley se aplica por hombres y mujeres que sí. tienen fe pública en un ministerio o en sí. una notaría o que tienen la responsabilidad. En este país pues, es una víbora no, que claro solo muerde que a los no, descalzos. Claro que no, es ciega aquí en porque este es una cosa discrecional. En este país la justicia es una víbora que solo muerde a los descalzos. ¿No crees que el presidente López Obrador llegó con toda la confianza de esos votos? Sí, pero eso es punto y aparte. Para cambiar la administración. No nos desviemos con el hecho tampoco. Perdóname. En el mundo de lo deseable, sí. de que en este país la justicia es ciega, porque no lo es. Sí, comprobadísimamente. Ajá, claro. Y no lo es. Y cada vez lo es menos también por la administración de justicia de discrecional que hace la Cuarta Transformación. No. Bueno, te está dando hechos, Carlos. No. El Poder Judicial es un problema heredado y que además claro. tenemos que corregir. Pero no lo iba a mejorar. Tiene que. De hecho, el presidente lleva 3 años. Carlos, ni Margaret Thatcher, ni Ronald Reagan, ni Felipe González, los grandes próceres de la construcción de Estado que algunos valoran entre los socialdemócratas, que ven a España como el modelo después de la dictadura, o Reagan y Thatcher, que fueron la gran consolidación del laissez-faire en Estados Unidos y Reino Unido, ninguno. En la gran consolidación de su proyecto, tienen a 36 meses, de los cuales 20 han sido en pandemia, ningún hecho destacable sobre los cuales consolidar su legado. Se le acusa de manera inmerecida al presidente López Obrador y también creo injusta de en 36 meses, 20 de los cuales han sido en pandemia, que no me ha dado resultados. Ningún gran estadista en los códigos y coordenadas que... Creo ninguno me discutiría. No, yo ni sí Thatcher, ni Reagan, discutir. Ni Felipe yo González. Sí te puedo discutir. No. Yo totalmente. Te digo, tenían visiones de Estado. Pero Angela yo te Merkel. Digo, ni o de Felipe, Angela Merkel. Espérame. Ni ajá. los tres primeros correcto. Años de Angela Merkel. Ni Felipe González. Ni Merkel. O sea, ¿por qué se ellos tenían a cabrones en la cárcel por injusticia? No cancelaban aeropuertos, no quitaban. Oye, Felipe González venía de una dictadura y tuvo que tener. Tuvo que ¿pero quién habla ver, de negociar Felipe, con el ¿quién habla de Felipe? Atención, estamos esos en cabrones, el 2020. Esos... Ojo, hablar de política en México y del titular del Poder Ejecutivo, como bien señalas, una economía G20 histórica, de legado cultural, que tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, líder y baluarte de las políticas en América Latina, la 12ª o 15ª economía del mundo, que no me permitan en la discusión traer a colación los puntos de vista comparados de otros elementos y de otros estadistas sí, y me digan, no, claro, hablemos de no, López Obrador, espérame, no, me dejan no, sin herramientas. Yo te permito, Claro, lo único que se le acusa a Andrés Manuel okay, López Obrador, yo lo que en digo, 3 años no haya ver, logrado. Ahí te va la pinche pandemia. Adelante. Esos países que tú hablas aprobaron hasta el 5% del Producto Interno Bruto para dársela uh-huh. a todos los empresarios. Uh-huh. ¿Sabes México cuánto le dio? Nacho. .2. Sí. Ok. Qué bueno. Entonces, ¿por qué sacas la mamada de que en cuántos meses dijiste de 20. Pandemia? En 20 meses de pandemia, el pobrecito no ha hecho nada. Ni madres. ¿Qué ha hecho? De el verdad. El tren ha hecho... La estación de camiones en Santa Lucía. Claro. Y ya he hecho la mamada de la refinería. Carlos, son decisiones estratégicas. Pero déjame te digo por qué. Pero déjame te explicar. Nosotros los empresarios. No. Acabo. Yo soy empresario. Sí. Yo genero la publicidad. No importa de qué. Soy empresario, estoy en el sector privado. Pero tus cadenas de valor no son las mismas. No, obvio, gracias a Dios. Pues claro, es que tiene que ver con el aeropuerto. Además, soy niño y padre, imagínate. Que soy todavía más hipadeño. Entonces, lo que te quiero decir es de que, ¿cómo dices que él en 20 meses, 20 meses, sí, no ha podido hacer lo que tiene que hacer? No, ha hecho muchas cosas, pero hay una limitante, un hándicap importante. Él y todos los dignatarios del planeta. Pero, a ver, Estados Unidos ya salió del... ¿Ya salió? ¿Estados Unidos? No, sí. en números económicos... Sí, perdóname, económicamente... No, yo no lo inventé. Están a punto del default. No es cierto. Sí, no. La discusión año con año en la Cámara de Representantes no tiene cierto. Que apelar no. a tener un elevado techo de deuda
A ver, es que también Estados Unidos no es referente. Tienes una máquina que prende dinero, es que mira, en la moneda mundial, nunca pueden ir. Mi querido Antonio, con todo respeto te digo, cuando te conviene sacas a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. Pero son si elementos hablamos, con los que me permiten tratar de negociar aquí la discusión, porque si no nos encerramos en el pasado siempre. ¿Cómo? El presidente siempre habla. No, es que todo bueno, si muy creen mal, que este país apareció abajo una piedra en 2018, no, pues estamos equivocados. ¿Por qué crees que votaron por él? Empezamos esta... Otras razones. Permíteme. Votaron por él porque tenían la esperanza de que un partido que nunca había estado en el gobierno hiciera las cosas bien. Claro. Y te voy a decir una cosa. Yo, desde luego, no voté por él. Pero la gente explicable pensaba porque eso. Mantengas una posición la de detractor. Gente, no, porque lo conocí muy bien en el año 2000. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Eso me parece muy bien, pero no ha cumplido con las expectativas. Yo creo que sí. Dime en qué. Tere, seguridad. Es que tú no eres, seguridad. Tú dime no eres seguridad. El objeto de la prioridad. Mira, te voy del a decir gobierno. Lo que. Espérame, claro no, que nos no. Vamos a mover yo a un soy tema una que... ciudadana, no, nada no, no, más. Espérame, Tere. Te voy a decir lo que dijo. No, ya no hay tortura. Ya no hay desapariciones, ya no hay masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Sí. Es textual lo que dijo el presidente. No hay masacres. Yo todos los días me despierto viendo la tragedia de Zacatecas, la tragedia de Guanajuato, lo que pasó en Tamaulipas. Los feminicidios ya no hay de Chihuahua. Los feminicidios al alza. Ahí estás diciendo una cosa muy importante. Ya perdimos otra vez la explicación de Santa Lucía, el aeropuerto, que lo existe y hay. No la conocen, la tengo, se las platico después. Acabas de dar un elemento fundamental. Toño, no, pues es que ya salté a otro, porque además hay... A ver, así como tú te acuerdas de cosas, espérame, yo me acuerdo también. Antes que le contestes a Tere, te suplico que me digas que es más chingón tener 14 puertas que 134. Por favor, explícamelo, porque soy un pendejo que me entiende. Esa porfa. Era la discusión, Carlos. No, hablamos de eso, dijiste que no me ibas a contestar el aeropuerto. No. Por el amor de Dios, Can. Bueno, Puerto Vallarta, no mames, tiene el doble, 36 contra 24. Bueno, tiene el doble y piquito Vallarta. Que la Ciudad de México con el pinche estación de camiones de Santa Lucía, no mames. O a ver, Antonio. No mames. Antonio. O sea, tú te tienes que suicidar y decir, porque hubo un aeropuerto que costó casi lo mismo que el aeropuerto estaba costando en dólares y tiene 14 puertas. ¡Chin! O renunciar de esa mierda de partido que es una basura. A ver, Antonio, yo te voy a decir una cosa. Yo hay algo que admiro en los seres humanos. Claro, ¿cómo no? ¡Anita! Te voy a decir una cosa. Yo hay algo que admiro muchísimo en la política y en la vida, que es la lealtad. Y yo creo que eres un hombre leal. Gracias. A un proyecto. Sí, eso me encanta. Me cayó muy bien. A mí también. Muchas gracias. Pero te voy a decir una cosa. Hay una delgada línea roja entre la lealtad y el fanatismo. Y la sumisión. Sí. Perdóname. Claro, y creo, Antonio, que tu inteligencia ameritaría que tuvieras la capacidad de ver, porque creo que así incluso le podrías ayudar, si es que él oye a alguien, al presidente. Nada más que darte cuenta de la discusión, cómo ha partido siempre. Porque te digo, creo que hay elementos que si llegáramos a ese punto, podríamos estar de acuerdo. Solamente que en esta casi hora de conversación, nos hemos enfrascado en una discusión que yo, por mi estructura de personalidad obsesiva compulsiva, frente al argumento que se presenta, no puedo dejar pasar, porque además, como si soy un loquito de las redes y todo el día me estoy informando y estoy viendo y tengo muchos amigos que hablan, si me llevas de las medicinas o me hablas del aeropuerto o me hablas de la política de seguridad, algo tengo que decir sobre este elemento. Entonces me engancho y lo llevo. Si llegáramos a, en mi, digamos, satisfacción personal, que no se trata de solamente satisfacerme a mí, sino porque es un debate entre más, pudiéramos incluso llegar a la política de seguridad. Oye, mira, ¿sabes qué? El elemento que ahorita presentabas, en efecto, es una república y el 80% de los delitos de alto impacto están concentrados en 3 o 4 estados, principalmente Guanajuato. Oye, pues es un problemota. El crecimiento económico también está concentrado en algunos estados del sur que no solamente no crecen, sino que decrecen. Pero si comparas a Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, hay tasas muy por encima de la nacional. Ah, muy bien, ok, sí, perfecto. Ya está puesto sobre la mesa. Muy bien. ¿Crees que la política de seguridad en este país ha funcionado rotundamente? Te puedo decir, claro que no. Okay. Por supuesto que no. Tenemos una deuda bien importante, yo creo que la más importante de todas, en delitos de alto impacto. Secuestro, asesinato,
feminicidio en particular, hablando de los asesinatos. Claro, por supuesto. Y te diría, oye, ¿y la tendencia cuál es? Bueno, pues lo único que podemos discutir, y no es que me precie de ello, pero algo dice, es que en los últimos 2 años pues no ha crecido. Bueno, tampoco ha disminuido y se ha estancado. ¿Es algo con el que tú puedes salir a decir, estamos muy orgullosos? No. Claro que no. Oye, Antonio, y ahí ya entraríamos una discusión. Sí, a ver, yo quiero entrar en una discusión. De visión política, en la que yo también me siento muy libre. A ver, me gustaría mucho escuchar tu punto de vista sobre lo que pasó en Sinaloa con Ovidio, el hijo del Chapo. ¡Qué duro! Esto de cuando el presidente de pronto ya lo tenían capturado y dice no. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre ese saludo imborrable para la mente de muchos mexicanos cuando el presidente amablemente se dirige y atraviesa un trecho para saludar a la mamá del Chapo. En un mundo, en un país en donde los cárteles de la droga son dueños prácticamente de pueblos enteros, en donde hay un Estado fallido en muchos estados fallando. De la República. No, fallando no, fallido. Claro. Ahora, ¿cómo lees eso? O sea, ¿te parece balazos? Es que no es abrazos, no balazos. Esto fue una decisión... Mira, yo me enteré del caso de Culiacán porque yo tengo un muy, muy amigo que vive allá, Alejandro Patiño, que además trabaja en una agencia de carros. Y no sabes la cantidad de veces que comenta pues, las cosas que ahí pasan. Entonces, me dice en el grupo de amigos que tenemos de la universidad, algo está pasando en la ciudad, que se está movilizando una cantidad de gente, está el ejército, nos están mandando a casas, algo está pasando. Entonces yo le hablo a un compa que trabaja en seguridad, le dije, oye, me informan esto. Dicho y hecho, en efecto estaba sucediendo lo que pasó. Qué duro. Y yo no me puedo imaginar lo que habrá sido el cuarto de situación en ese momento para tomar una decisión así. Pero yo nací y crecí en Torreón. Toda mi familia está en Torreón. La otra parte de mi vida, digamos, la pubertad y adolescencia previa a la universidad, la pasé en Cuernavaca. A mí me tocó el enfrentamiento de Arturo Beltrán Leyva en 2009. O sea, vivir en ciudades capturadas por la delincuencia organizada donde ponían... cabezas, colgados, muertos, en los espacios en los que además tú más cómodo te podías sentir, lo conozco vivencialmente. Entonces, yo creo, por lo que sabemos que sucedió, que ante la amenaza por un operativo en conjunto que la Secretaría de Marina tuvo con la DEA, no avisando al general de división de la zona para capturar a uno de los más altos perfiles de la delincuencia organizada y prioritarios de Estados Unidos, ponía en riesgo a la ciudad de Culiacán. Es la información que tenemos. Si está bien, está mal. La decisión tuvo que haber sido muy difícil. ¿Pero qué tiene que ver con el saludo? Ah, no, estoy hablando primero de Culiacán, porque me preguntó Tere. Creo que poner por delante la vida de hombres y mujeres inocentes que podían ser víctimas fatales de un enfrentamiento como el que se presentaba, tiene su lógica y su razón, sobre la que además apoyo. Creo que fue una decisión bien dura, bien complicada, pero que al final tuvo razón. ¿Y cómo la comparas con Rosario Robles? No tiene nada que ver. Porque no importa una persona, pues, o sea, es un ser humano. Ahora. No, estoy hablando de una decisión un poco más complicada que. ¿Qué importa? Que las imputaciones. Es como las niñas justificadas o no de Rosario Robles. No, yo lo que te pregunto es: híjole, ¿en manos de quién estamos? Porque no hay estrategia. Porque si yo hago un operativo para detener a uno de los capos más. A un hijo de uno de los capos más. Ya estaba en prisión, más importantes del mundo. O más terribles del mundo. ¿Qué falló? ¿Por qué ese ejército al que el presidente le encarga todo? Tiene 47 acciones el ejército en México, porque hace todo, construye aeropuertos, sucursales bancarias, administra aduanas, o sea, hay una militarización
que a mí me preocupa mucho, 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 como a cualquier demócrata. Hay una civilidad al ejército, ¿no? Civilidad, lo que hay es una militarización absoluta. No. Y ahí viene la famosa amenaza de esta iniciativa que va a presentar en el Congreso para la Guardia Nacional, elevarla. Claro, hay una estrecha relación entre un presidente como López Obrador y el ejército. Me recuerda a otros países, desde luego, como Venezuela, Nicaragua, en fin. Ay, Tere. Pues sí. Está muy fácil, ¿no? El argumento. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que aquí hay 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Uh-huh. Venezuela no los tiene. Uh-huh. Y eso, pues a lo mejor limita un poco las acciones, aunque creo que en esta segunda parte del sexenio ya el descaro es absoluto. Pero volvamos a qué falta de estrategia, qué falta de conocimiento del terreno y qué falta de lóbulos frontales. No se que detiene. No es psicologista. No, sí, pues nomás hay un cerebro. Ese sirve para todo, para ir al baño, para hacer estrategias, para todo. Yo lo que digo es... Eso no sí me sabían. Recuerda a Mengele, para que veas. No, pero eso sí me recuerda a Mengele, por favor, disculpa. El argumento biologista esencialista de que si algo no sale es natural. No. Oye, entonces, ¿con qué piensas? ¿No piensas claro, con el cerebro? Pero el proceso, las decisiones, no es porque a López Obrador le falle el lóbulo frontal. Yo no estoy diciendo que a López Obrador, estoy hablando de un diseño de estrategia. ¿Por qué falló el diseño de estrategia? Es muy grave haber llegado porque a ese nivel. Llegar al siglo, aquí quiso llegar al siglo, regresar al siglo XX en el mundo globalizado. Y tú lo sabes mejor que nadie. Oye, pero estamos al millón por ciento, Toño, globalizados. ¿Sabías que somos el país número uno en el mundo con más tratados de libre ¿sí? comercio? Claro, pues tú eres uno. Internacional. Y sabes que nosotros los empresarios generamos empleo, no el gobierno. Y el gobierno tiene que generar la administración del Estado. ¿Sí lo sabes? Bueno, o... sí. A ver. Porque el presidente no lo sabe, no mames, no lo sabe. Si no, no regresaría con Luis Echeverría, que ni habías nacido, pero Teresa y yo ya íbamos en la universidad. No, no, oye, cálmate, un día tú, yo no. Yo estaba en maternal. Puta, yo, claro. No, yo ya. ¿Cómo va a estar en universidad? No, ya había salido. ¿Estás como Carlos? Con Echeverría. Sí. Yo ya estaba trabajando en Imevisión. Es cierto. Sí, es cierto. Estabas muy chiquito. Echeverría, bueno, perdón, era gerente de continuidad. Claro que sí. A mí no me pongan en ese nivel, por no, favor. ¿Eh? Yo era chiquita. Eras una abuelita. Cállate, ya. Cállate. No, sí, a mí me tocó todo Echeverría. Además, Echeverría fue compañero de clase de mi papá y Rodolfo y muy amigos de la familia. ¿Rodolfo Echeverría? Sí. Rodolfo con mi tío Samuel. Es linda persona. Rodolfo es chido. Papá. Rodolfo, ah, no, bueno. El hijo. Si el hijo está toda mal. Mi abuelo le hizo una casa. El arquitecto Tolín le hizo una casa, entonces era muy cercano. Y además, cuando muere mi abuelo, él da unas palabras en el evento de Medias Artes. Lo conoce muy bien. Ya se va a acabar el programa, pero yo te voy a decir algo. Antonio Gresa. No tenía el gusto de... No. Yo no... O sea, me piñatearon una hora y aguanté. O sea, qué peaje. O sea, se aguantó. Ay, gracias a Dios. Sí, mira. Ay. Yo nada más tengo... Estás invitado a platicando y va a venir Toño a platicando. Claro. Y bienvenido. Qué lástima, porque me generaste mucha simpatía y considero que eres un hombre inteligente. Y normal. Sí. Lástima. Bueno, no exageremos, sí. Lástima que tu inteligencia no la uses para el bien de México. Te deseo lo mejor de corazón, en serio. Y ojalá hay reflexiones y dejes esa mamada de partido. Pero bueno, ya acabé. Teresa. No, Antonio, de veras, mira, te quiero hacer una pregunta casi personal. Adelante. ¿Por qué te sientes en la obligación de defender lo indefendible? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva? Yo sé que te das cuenta. Creo que en democracia no hay nada indefendible. Sí. Hay cosas que serían inmoral. Claro. No, a ver. ¿Te parece defendible el nazismo? Si alguien sale a decir... Las mujeres, no son mis palabras, pero si alguien sale a decir, las mujeres son cosas, los negros no valen, los indios son propiedades, y viva los nazis, pues lo puede defender. Claro, va a recibir el rechazo categórico, e incluso en países de Europa habrá de ir a la cárcel. Claro,
Hemos establecido un sentido común de las cosas donde tenemos ya en la civilización occidental ciertas preguntas que ya no nos hacemos. ¿Tener sexo con menores de edad es válido? No. Pues según el presidente, no. Si pasa por no. Ahí alguna no. Vez. Son, son, digo, son costumbres, son qué. Usos y costumbres. No, y de vez en cuando, pues, hay cierto si límite en bueno, nuestro pues, sentido común que hemos establecido. La igualdad ante la ley, los derechos humanos inherentes, ahí estamos. Ahora hay otras cosas que estamos discutiendo. No son indefendibles. No, oye, defender una obra de infraestructura, o defender una política de seguridad, o defender un orden de prioridades no es indefendible. Yo voy al fondo del asunto y te lo digo con afecto porque a mí también me caíste muy bien. Me parece un cuate inteligente. O sea, en las noches, cuando te vas a dormir, dices, qué bien lo hice porque defendí algo bueno para México. Por lo menos me voy con la seguridad de que en el hoy y en el aquí, hoy estoy dando el máximo de mis posibilidades, con la convicción que tengo toda de hacer lo que yo creo que es conveniente para México. Tenemos las discusiones, no son indefendibles, yo creo que es muy válido. Es más, lo que hemos tenido es una conversación deliciosa, riquísima, profunda, valiosa para la democracia. Oye, no es indefendible. ¿Le puedo pedir un favor, Antonio, ya último? Es tu programa, pues que quieras. También es tu programa. ¿Le podrías decir al presidente López Obrador que es el presidente de todos los mexicanos? Claro. Que los que no pensamos como él tenemos los mismos derechos que los que piensan como él. ¿Sí le puedes decir eso? Presidente López Obrador, prohibido prohibir. Diálogo circular, hay adversarios y enemigos. Exacto. Lo estoy citando. Ok, te puedo pedir otro favor. Adelante, la hora de las complacencias. Gracias. Dile al presidente que nos cae muy bien. Adelante. Número dos. A mí también me cae muy bien. Como persona, no como presidente. A mí de las dos. Bueno, se nota. Sí. Yo me quedo callada mejor. Pero bueno, sí. Sí, yo me quedo callada. Ok, pero el gran favor es que la próxima vez que saque Atypical en la tele, en las mañaneras, un favorcito, no muy grande. Que pida que se suscriban a Atypical, ya sea por Facebook o YouTube. Que partan y recompartan el video. Y que por favor pida donaciones, ya sea por Super Chat o por PayPal. Por favor, que no mames, ya que nos haga ese favor. Claro. Sí, yo le digo al presidente que no mames. Y que le mandamos un beso. Pida la suscripción para Atypical. Y donaciones por PayPal y Super por Chat. Super Chat, por favor. Exacto. Y que esté invitado a desayunando. Y que está invitado, sí, todo ya, eso no, murió. Ya lo dijimos en desayunando, está invitado a desayunando aquí a la casa de nosotros. Si quiere, vamos a su humilde guacalito, que es el Palacio Nacional, y no hay pedo. No, va a volver a ser museo, ahora ya dijo que va a volver a ser museo, para que nadie lo vuelva a usar, ya que él lo usó. ¿Se va a chingar a la Sheinbaum? Pues ya dijo, ya dijo que va a volver a ser museo, su humilde morada. ¿La Sheinbaum va a regresar a Los Pinos? No creo, porque ya es museo. No, porque también no va a ganar. ¿Quién sabe? Seguro. ¿Pero podrían poner una tienda de campaña en el Zócalo? No, ¿quizá? Puede vivir en su casa en Tlalpan. Uh-huh. No, tampoco. Ay, bien, pero no va a ganar. Híjole. ¿Y quién sabe si va a ser candidata? No, es que Mauricio conociendo, va a ganar el 24, conociendo a tu amiguito. Yo no te juro por la Biblia que va a ser la Sheinbaum candidata. ¿Eh? Bueno, no sé, yo tampoco. No, pero yo lo conozco porque soy más grande que tú. Entonces, ¿sí? Yo tengo impresión. Ya, hombre. Dale, chance, Carlos. Pues, dijo. Tere ya estaba en la universidad con Echeverría. Yo estaba yo en la maestría. Ok, está bien. Por favor, hombre. También. Gracias, Toño. Es gracias tu casa. A ustedes. Gracias, Antonio. Gracias, Tere. Gracias, Carlos. Gracias, Teresa. Valle de Lágrimas. Próxima semana, querido martes, amigo. En vivo a las 11 de la mañana. Aunque sea puente, vamos a estar trabajando. Claro que sí. Y está guapo el Atolini, ¿eh? Está muy, ya casi se nos iba a caer llegando, porque aquí Mario le puso una traba. Exacto. De que se le fastidiara la silla. Me echó un mal de ojo, pero aquí ya salimos adelante. Gracias por sus donaciones. Suscríbanse, ya saben, YouTube y Facebook, si pueden las dos, mejor, es facilísimo hacerlo. Y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.